Textos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos nuevamente en un programa más de Contextos del Diario Ultimátum, con la pretensión de platicar con ustedes sobre la agenda sociopolítica nacional y también, desde luego, los temas locales que son muy importantes, y platicar, escucharles la opinión, documentarnos con lo que está ocurriendo. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, en medio de tantos y tantos fenómenos que se están juntando, que están concurriendo, pero es importante que de todos modos sigamos analizando, promoviendo la discusión, el análisis y el entendimiento entre las partes. Estamos atravesando, como decíamos, una pandemia, más de 225 mil muertos reconocidos oficialmente, aunque la ONU dice que a nivel mundial estaríamos subestimando el número de muertos y que en realidad serían algo así como 3 veces más los muertos que se han presentado en este momento por la pandemia. En fin, muchos temas para el día de hoy, muy interesantes. Vamos a platicar con ustedes. Ricardo del Muro, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Gilberto Zavala, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. A la orden. Listo. Oye, pues Gilberto Zavala, qué bueno que entras, porque uno de los temas que quería que platicáramos es el tema de los jóvenes, los alumnos de la Escuela Rural Mactumaxá. Yo sé que ese es un tema que divide mucho a la población, particularmente aquí en Tuxtla, y que mucha gente, incluso ha señalado que quiere que cierren la normal superior. Otros, bueno, se quejan mucho de los destrozos cuando hay marchas. Es un tema polémico, definitivamente, pero platicábamos con Ricardo del Muro la semana pasada, con esto cerramos la semana pasada, platicábamos, y yo le decía y sostengo que no debe de criminalizarse a los alumnos, debe de hacerse un trabajo político al interior de la propia Rural Mactumaxá, un trabajo político de fondo, profundo, dar las mejores condiciones de estudio, no criminalizar a los estudiantes y no hacerlo ni aquí ni en ninguna parte, respetar sus derechos humanos, pero además respetar la posibilidad de convertir a nuestros jóvenes estudiantes en el futuro de este país, porque si desde ahora criminalizamos a los jóvenes, aniquilamos el futuro. Me parece que debemos reflexionar eso. Sé que no es simpático lo que hacen los jóvenes, pero tampoco estaría yo nunca a favor de que se criminalice y se violen sus derechos. Recientemente, el día de hoy, fueron liberadas 74 mujeres que entre el grupo de los 95 que fueron detenidos y llevados a la mate, se criminalizaron. ¿Por qué digo criminalizaron? Y con eso termino de poner en contexto el tema. Porque una cosa es que realicen una marcha, digamos, en ejercicio de sus derechos civiles, políticos, en los derechos humanos. Otra, reconociendo que hay destrozos y que puede generar algún acto incómodo para la población, pero esos no pasan de ser actos administrativos y no deben de ser criminalizados. La diferencia entre un acto administrativo es que las medidas de sanción son resarcitorias y los actos criminales son privativas, bueno, entre otras cosas, como medidas cautelares, tienen la privación de la libertad, lo cual me parece un exceso, desde mi punto de vista, cosa que no comparte mi amigo Ricardo del Muro, porque con eso platicamos la vez pasada, y no sé si lo compartas, Gilberto Zavala. Este es un tema muy importante para nuestra ciudad, es un tema muy importante para nuestro estado, y me parece que es propicio que lo discutamos. Termino el contexto. Hoy fueron liberadas 74 mujeres por la intervención de la Secretaría de Gobernación. Insisto yo en mi hipótesis, es algo que debe de ser arreglado y trabajado desde el interior de la escuela normal y no hacer que llegue a la policía, no hacer que llegue al gobierno del estado, no hacer que llegue a la intervención de otras autoridades. Me parece que ahí fallan las autoridades al interior de la propia escuela rural. Esa es mi posición y es lo que está ocurriendo ahora. Gilberto Zavala, ¿qué opinas sobre este tema? Mira, coincido contigo en que es un tema complejo, difícil, pero que efectivamente, si no recuperamos la institucionalidad al interior de una escuela, entonces es negarnos el trabajo que compete al propio gobierno.
Yo sé que la normal rural Mactumaxá es una normal, pues, que cansa, que fastidia, a partir de que también los propios medios de comunicación magnifican y que los mismos alumnos no se dejan ayudar. Ellos mantienen y traen una agenda política desde hace mucho rato. Y fíjate cuál es el tema que detona una situación de este tamaño. El examen de ingreso presencial, como lo demandaban los muchachos, y o el examen virtual en las propias instalaciones de la Normal Rural Mactumaxá. Y entonces entramos en un asunto que tiene que ver. Se lee desde adentro de la escuela, es mi opinión, de que si la autoridad entra al interior de las instalaciones, donde seguramente hay conectividad, hay tecnología, cuenta con los recursos necesarios para que los más de 800 o 900 muchachos pudieran ingresar, perdón, pudieran presentar un examen para un ingreso en términos de matrícula de más o menos 150. Se lee desde adentro de que si la autoridad entra, es el Estado el que entra a invadir, digamos, el contexto interno de la escuela, y entonces se convierte en una ofensa. Una ofensa. Una intromisión a la autonomía. Intromisión. Y por otro lado, a mí me parece que teniendo, digamos, la argumentación de que no hay la tecnología o la conectividad es muy baja en términos de las zonas rurales y en términos de lo que significa ingresar a una escuela en donde potencialmente cuando sales, ya sales con trabajo, creo que los muchachos han perdido y perdieron ya durante un buen rato la perspectiva de que significa no solamente estudiar, sino vivir en condiciones muy favorables a las que la mayoría de las familias no les pueden ofertar en sus casas. Es decir, pero bueno, ya... me estás diciendo, a ver, esa es la naturaleza de la escuela. Escuela, pero ahorita el conflicto en específico tiene que ver con, me estás diciendo que tiene que ver con el control del acceso y, por supuesto, al final, con el control de las plazas. De acuerdo. O sea, secreto. Pero quiero recuperar algo. Mira, lo que ya ocurrió, los desmanes, la agresividad, el nivel de agresión y los instrumentos que los muchachos sin duda utilizan para defenderse o agredir a un edificio público y o a las propias policías, me parece que en el fondo queda una evidencia que tiene que ver en cómo se manejan los asuntos de seguridad en términos de inteligencia estratégica del país. Es decir, la agenda del propio Estado está subordinado a un tratamiento del gobierno federal y no del gobierno estatal. A mí me parece que el gobierno estatal tiene atadas las manos en un conflicto que tiene que ver con el magisterio. Mándeme. Pero en este caso no fue así, porque al contrario, quien intervino fue el gobierno federal para liberar a los recursos. Voy a regresar contigo en una segunda vuelta para darle la palabra a Ricardo del Muro. ¿Te parece bien? Para, de acuerdo. Para fijar posición. Ricardo del Muro, ¿cómo ves el tema de la liberación ahora de los jóvenes? Pues yo veo que el juego es muy, desde un principio es un jueguito muy claro de lo que está haciendo la CENTE y los normalistas, y es donde es una vieja fórmula en donde por un lado hay provocación a las fuerzas de seguridad y después se sigue para que cuando las fuerzas de seguridad presionadas por varios sectores, principalmente por el sector privado, por los empresarios, son obligados a imponer el Estado de Derecho, es decir, evitar las marchas violentas, entonces se convierten en víctimas. Ahorita se está hablando de que fueron encarcelados un grupo de jóvenes estudiantes, pero bueno, la realidad es de que era un grupo de jóvenes que primero tomaron la caseta,
que estaban ahí cobrando y no dejando pasar a los automovilistas. Segundo, de que fue prácticamente la culminación de una semana de movimientos sumamente violentos con robo de vehículos de empresas, captura de autobuses, que en el operativo se les decomisaron 87 granadas hechizas, 193 bombas Molotov, 1,464 cohetones, 2 tanques de gas, aerosoles, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos hablando de una protesta pacífica, ¿no? Y quiero cerrar con esto. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que existe lo que se llama la marcha, la protesta pacífica, que por supuesto de ninguna manera se debe de judicializar ni mucho menos criminalizar, pero la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que los estados tienen el deber, y lo estoy leyendo textualmente, y no es un organismo del Estado, la Comisión Interamericana de Derechos reconoce que los estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas, incluidos los manifestantes, y mantener el orden público. El accionar violento de manifestantes o de terceros que pongan en riesgo la vida o la integridad física de personas que participan o no de la protesta obliga al Estado a realizar las acciones proporcionales para prevenir y evitar estos hechos, limitando el derecho a la protesta de los autores de los hechos de violencia. Y creo que este punto lo debemos declarar, o sea, no se está encarcelando, o sea, si de acuerdo a tu punto de vista, si un joven roba, no hay que hacerle nada porque se trunca la juventud. De ninguna manera. Lo que yo estoy diciendo es que hay un uso de fuerza desproporcionada. O sea, yo estoy planteando tres cosas. La primera... Los jóvenes no los golpearon. Tres cosas. La primera, que cuando hay una administración deficiente en la rural Mactumaxá, hace que los conflictos salgan a la calle, lo cual es lo que no debería de ocurrir. Dos, que hay una tendencia histórica desde hace mucho tiempo en donde varios jóvenes han sido utilizados, manipulados, efectivamente, y que, bueno, por supuesto, esto es resultado de los arreglos políticos que existen en la clase política y los caciques que están en otros sectores. Y tres, y ese es el planteamiento central, los jóvenes que se manifiestan no deben de ser criminalizados y no deben ser metidos a la cárcel nada más así como, de una manera general, no hacer un proceso selectivo para ver realmente quién tuvo la culpa. Mira, entre los detenidos había 4 menores de edad, había 4 personas que ni siquiera son estudiantes. ¿Estaban apoyando la marcha? No lo sé, yo no estuve ahí, pero puede ser. Pero llevarlos de una manera desmedida, usando una fuerza que quizás sea innecesaria en ese momento, es renunciar a la responsabilidad que tienen de arreglar las cosas adentro. Es decir, si las autoridades ya detectaron que adentro de la propia rural hay problemas y no se pueden controlar, y los planes de estudio, de ingreso, de permanencia, no son los adecuados y hay manifestaciones, hay que trabajar adentro. No tienes que dejar que eso salga y además criminalizar a los jóvenes. Ese es mi planteamiento. No estoy diciendo que dejen que los jóvenes hagan lo que quieran hacer. Estoy diciendo que se respeten los derechos humanos. Gilberto Zavala, una nueva vuelta contigo con tu planteamiento. ¿Cómo ves este tema? A ver, tu micrófono. Mira, Víctor, Ricardo. Es que efectivamente a mí me parece que ha existido una ausencia de acciones y medidas administrativas que empiezan al interior de la escuela. La semana pasada hice un comentario en términos de que ¿quién pone a las autoridades educativas de la normal rural Mactumaxá? ¿La autoridad educativa estatal? ¿Por qué ha fallado o por qué falla o en qué falla? Porque efectivamente se les deja la consideración de los jóvenes
que ellos decidan uno u otro perfil, pero inmediatamente que así lo deciden, el futuro director se somete a los acuerdos de la base estudiantil. Desde ese momento ya no existe autoridad, ya es endeble el tema. Por otro lado, recupero lo que dices, Víctor. Yo estoy de acuerdo, no se debe de criminalizar la protesta social, que ha subido de tono, que es agresiva, sí. Mira, en la Ciudad de México hemos visto en el día de la marcha de las mujeres, en muchas actividades, un nivel de agresión increíble, sobre todo a Palacio Nacional. Y ahí está la guardia y ahí está la seguridad, pero no los agarran y no los toman porque hay público, porque hay cámaras, porque hay medios de comunicación. Y entonces resulta que aquí, en medio de la desesperación, digo yo, institucional, estoy hablando del gobierno, deciden agarrar a los jóvenes en los autobuses donde se iban transportando, y efectivamente, desde la izquierda, que es donde el presidente de la República se mueve muy bien, criminalizar la protesta social es darle coyuntura, es dar una coyuntura ad hoc a las fuerzas radicales. Y entonces Y otra cosa, Gilberto, a ver, si dejan pasar esto, fíjate cómo queda el gobierno del Estado, digo, también el papel que hizo el gobierno del Estado, en donde aplica la fuerza y después tiene que, digamos, pues someterse a lo que dice la Secretaría de Gobernación. La propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, salió a tratar de resolver y resolver este problema, digamos, tratando de reclasificando los delitos que se le imputaban a los jóvenes y las faltas. Pero llevarlos a la mate, llegar a ese extremo, sabiendo además que es un tema tan complejo, me parece que haces que se exhiban los funcionarios sin necesidad, es decir, no son temas que tendrían que estar atendiendo a nivel de Palacio de Gobierno del Estado, son temas que se tendrían que estar atendiendo en la Secretaría de Educación Pública, en la propia Escuela Rural Mactumalzá. No, pero tiene que ver con esa ausencia de institucionalidad. Al no existir una autoridad escolar que corresponda al sistema educativo estatal o nacional, entonces se genera una anarquía. Yo sostengo que hay que recuperar esa, digamos, línea o acción de la autoridad en términos del director o de los directivos de la institución, que dé orden, que equilibre. El problema es que por conveniencias políticas o por incapacidad, se ha dejado hacer en mucho a la normal rural Mactumaxá. Y entonces no se puede gobernar ni se puede meter si no hay esa estulticia, esa pericia, esa habilidad, ese manejo político administrativo de la autoridad educativa con una comunidad tan rijosa como lo es sin duda Mactumaxá. Muy bien, Ricardo del Muro, cerramos este tema con tu comentario. Pues sí, lo que pasa es de que hay una circunstancia, o sea, se olvidan ustedes en sus comentarios de que encontraron a los jóvenes con bombos y que los encontraron agrediendo, y hay fotos, que ya lo sabemos, en que llegan estos jóvenes rompiendo, rayando, robando, y esa explicación de que es necesario institucionalizar y hacer política, pues efectivamente, claro que es necesario. Lo que pasa es que ¿cuándo se va a lograr eso? O sea, eso es que se acaba la ignorancia cuando todos los mexicanos tienen civilidad. O sea, es filosofía política. La realidad es de que la mayoría de la gente que vive aquí en Tuxtla estamos hartos de que en cualquier momento llega una turba que se ostenta como estudiante, y si en un momento determinado no quieres tú pagar la cuota que te están exigiendo para pasar a San Cristóbal, te rompen el carro y no puedes hacer absolutamente nada. Y un ciudadano que con esfuerzos ha hecho su negocio, ha hecho su empresa, pasa la turba y rompen los y roban los y roban las cosas. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la autoridad? ¿Tolerar para que no vaya a ser mal vista?
Bueno, ni en Estados Unidos, que es de las democracias más avanzadas, se toleran a los vándalos. Yo no sé por qué lo tenemos que hacer aquí. No son vándalos. Yo voy a decir algo, Ricardo. Sí, Víctor. Adelante. Mira, cuando hablo de acciones administrativas, a ver, ¿cuántos alumnos, si realmente hubiera una institucionalidad al interior del plantel, cuántos alumnos tendrían que estar a estas alturas dados de baja? Pero no es lo mismo aplicarle sanciones administrativas a un alumno que abandona las actividades educativas escolares a que lo metas a la cárcel, a que lo metas a la mate. Efectivamente, son impactos distintos. Y me parece que ahí está el punto neurálgico del tema. Mira, ¿qué hacemos con los alumnos? Yo lo que digo, a ver, miren. A los jóvenes de la mate, déjate de cosas. No los puedes tocar absolutamente. No, el problema está, a ver. Porque inmediatamente se hace la manifestación en forma violenta. Y les leí un párrafo, no de la autoridad, les leí un párrafo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, Ricardo, que distingue muy bien entre lo que es una protesta pacífica y una protesta violenta. Mira. Y una protesta violenta, la autoridad tiene toda la legitimidad de evitarla y de meter a los vándalos a la cárcel. Mire, el fondo del asunto, dice Gilberto Zavala, es un tema de control de la Matumazá. Y tú dices, es un tema de delincuencia. Miren, yo creo que el tema, el fondo del asunto... Totalmente. El fondo del asunto es la falta de oportunidades para los jóvenes. ¿Por qué? Déjenme decirles por qué. Porque en México, y particularmente en nuestra... Nada más en México... Solo el 34% de los jóvenes tiene oportunidad de ingresar a la universidad a nivel superior. En el estado de Chiapas, solamente el 20%. Y de esos, cuando egresan, que egresan un poquito arriba de la mitad, la mayoría no tiene empleo. Por eso, muchos jóvenes optan por esta opción, que históricamente se convirtió en un compromiso de darle empleo a los que egresan, y muchos de los que estudian ahí no tienen ni siquiera la vocación para hacerlo. Sin embargo, saben que saliendo tendrán un empleo. Ese control sobre el empleo y la ausencia de posibilidades de más empleos para los jóvenes es lo que hace que muchos verdaderos capos se apoderen de las rurales. No aquí solamente, sino en todos lados. El fondo del asunto es la falta de oportunidades para los jóvenes, que tienen que meterse a esas escuelas porque, si no, terminando su carrera de ingenieros, abogados, médicos, no van a tener empleo. Lo que hace falta justamente es que haya oportunidades para los jóvenes. En el día que en México haya más oportunidades para los jóvenes, van a rechazar oportunidades como la rural Matumaxá y todas las demás rurales. Que hoy controlan no el ingreso solamente, sino después las plazas a donde son destinados, ellos se quedarán sin posibilidades. Lo que hay que hacer es justamente generar oportunidades. Eso es lo que está de fondo. Sé que no se puede resolver de manera inmediata tampoco, pero hay que anotarlo. No, muy bien. Claro, es que cuando se logre eso, tampoco va a haber sicarios. Eso es lo que dice López Obrador. Es el mismo discurso que dice López Obrador, ¿no? ¿Qué tanto lo critican ustedes? Cuando haya oportunidades, los jóvenes... Ya no van. Es el discurso que dice, cuando haya oportunidades, los jóvenes van a dejar de estar engrosando las filas del narcotráfico. Aquí no se está viendo eso. Aquí se está viendo una bola de presuntos manifestantes que es calle, y en donde yo creo que tú no, nunca has estado, o nunca te ha tocado estar en medio de, ni te han destrozado nada los de Matumatzá. Pero un día que te agarren con tu automóvil y que te confundan con ser burgués y que te destrocen tu carro a varillazos, pues vas a decirles, no, pues tienen razón, son los, es la actitud de soportar. Mira, bueno, pues, yo hago un comentario, Víctor. Sí, adelante. Mira, la normal rural Matumatzá en Chiapas y en términos de los estados de Oaxaca y Veracruz, es la única posibilidad para varones de familias muy pobres para que sus hijos tengan una sola oportunidad de tener una profesión y de tener un empleo. Así es, exactamente. Yo les digo con mucho respeto, Ricardo y Víctor, yo soy egresado de Matumatzá, de una familia muy numerosa, muy, muy, muy pobre, y Matumatzá me dio el cobijo para que yo hoy
sea profesor, para que hoy tenga un empleo y tenga una seguridad y una estabilidad familiar. Pero ¿qué pasa en Mactumaxá? Al inicio, efectivamente, se da un proceso de ideologización social, la protesta, el reclamo, y te dan una narrativa. Y es en donde yo digo, como no hay equilibrio, entonces, equilibrio significa las autoridades. Hay que trabajar mucho el tema de las autoridades al interior. Y no tenemos la institucionalización de la normal, entonces, pues sí, con las acciones que hoy son mayormente violentas, entonces se ve como un nido de agresores y hay que darle un tratamiento. Lo que dice Víctor es cómo desde el Estado les provee una atención que tenga que ver con políticas y con interlocución que nos dé resultados que no necesariamente se lleve a la, la criminalización. ¿Y por qué no? Porque justamente, Ricardo, la ideologización social en términos de la protesta está fabricada y está apuntada para provocar al Estado, para provocar a los gobiernos en turno. Y cada vez que exista una reacción como esta, tiene éxito la protesta de los estudiantes. Pues sí, tiene éxito que hoy fueron liberados porque hubo marcha, porque hay padres de familia y porque hay organizaciones. Esto es, ¿qué resuelve? Dar tratamiento social, dar tratamiento institucional, dar tratamiento al interior de la escuela. Bueno, a eso de que fueron liberados, yo lo que sé es de que los dejaron, que el proceso lo tengan en libertad. Pues sí, pues, pero eso y nada es lo mismo. Bueno, hay matices, pero lo que yo digo es por qué dejar que un tema que es académico, que está deficiente, que está deteriorado, administrativo, que no ha cumplido con lo que se esperaba y que además, digamos, es una institución pública con recursos públicos. ¿Por qué dejar que un proceso académico derive en una confrontación policiaca? Eso es deficiencia de las autoridades académico-educativas de la propia rural Mactumaxá, que exhibe al gobierno, que exhibe a la policía, que no está para reprimir jóvenes, que el gobierno no está para negociar libertades de los jóvenes, y que exhibe las debilidades del sistema educativo. Eso es lo que yo señalo. Y por supuesto, siempre defenderé la libertad de los derechos humanos de los jóvenes y de cualquier persona. Muy bien, vámonos con otro tema, ¿les parece? Muy relacionado, Gilberto Zavala, el tema del regreso a clases. Parece ser que hay un interés, yo creo que hay un sector importante en la sociedad que quiere regresar a clases. Muchos jóvenes, muchos niños quieren regresar a clases. Sin embargo, también en gran medida maestros se oponen al regreso a clases. En algunos lugares que ya se había iniciado, como en Campeche, hay un paso atrás. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves este fenómeno, Gilberto Zavala? Mira, efectivamente, a mí me parece que las actividades educativas, hay un enorme interés de los gobiernos federales y estatales por volver a esa normalidad una vez que las maestras y los maestros hemos sido vacunados. Y me parece bien, porque también por otro lado se apunta que esto genera de alguna u otra manera, digamos, condiciones de mayor dinámica en términos de la economía doméstica, de la economía de la comunidad, y que sin duda va acompañada esa apertura a una, digamos, normalización más abierta. Sin embargo, confiarnos y ser responsables ante lo que estamos viendo en otros países y hoy lo que estamos viendo en otros estados que estaban en semáforo verde y que ya retrocedieron al semáforo amarillo y que están de lado ese plan piloto para recuperar las actividades presenciales. De suerte que Quintana Roo volvió al semáforo rojo. Después de 299 días que se mantuvo en semáforo color verde, hoy vuelve, y lo mismo pasó en Campeche, que fue el primer estado que estuvo en semáforo epidemiológico color verde y que regresó a clases presenciales después de vacunar a su personal
y que el viernes 21 pasado volvió a color amarillo. Es decir, se cerraron planteles y otra vez a recuperar las actividades de manera virtual. Es un regreso muy complicado, ¿verdad? Con muy todo. Complicado, por supuesto. Vamos a preguntarle a la gente que está con nosotros, ¿qué opina? ¿Es adecuado regresar a clases? Porque eso es muy importante. Eso es algo que la sociedad tiene que decidir. Fíjate, son de los fenómenos que la sociedad tiene que decidir en su conjunto. A mí me parece que en algunos lugares es apropiado regresar, y eso implica que los padres de familia, los maestros, todo el conjunto de la sociedad se pongan de acuerdo de tal manera que tengan una barrera para evitar que haya daños tanto a los alumnos como a los maestros, por supuesto. No tomar solamente posiciones de un sí o un no, sino en algunos lugares, y no estoy diciendo estados, ni siquiera ciudades, sino en algunas comunidades académicas, escolares, quizá valga la pena si asumen responsabilidades y si se puede regresar. Y en otros va a ser más complicado. ¿Tú qué opinas, Ricardo del Muro? ¿Y qué opina la gente? Por favor, que nos diga qué opina. Yo creo que es cierto, desgraciadamente la decisión se ha dejado en manos de las autoridades sanitarias con lo del semáforo, con todas sus deficiencias, y del lado del magisterio. Entonces yo creo que es tiempo de que hemos estado aquí hablando, y estamos hablando de muchos problemas en cuanto a que ha fallado la política y esto ha generado violencia. Y yo creo que ahorita la pandemia y el regreso a clases es una buena oportunidad, y ojalá sí se vaya dando, de que los padres tomen ya la batuta de los centros escolares. El ejemplo nos lo dan muchas comunidades campesinas, en donde ahí sí no entra la gente, ahí el maestro, la comunidad juzga si el maestro está cumpliendo con su deber o no está cumpliendo con su deber. Y cuando el maestro no cumple con su deber, la comunidad campesina agarra y pide su cambio o lo saca de la comunidad. Desgraciadamente, aunque, y aquí no, seguramente no lo puede aclarar mejor el maestro Zavala, aunque la constitución, o más bien dicho, los reglamentos internos de las escuelas plantean de que los padres de familia deben de tener injerencia en los centros escolares, esa parte de la participación de los padres se ha mediatizado porque finalmente el padre de familia no tiene más que derecho de queja, si bien le va, y el derecho de queja con el peligro de que en un momento determinado eso repercuta en las acciones respecto al alumno. Pero creo que poco a poco, y como están dándose las cosas, ojalá que los padres de familia tomen la batuta. Y ahorita es buen momento de que, en base a todo esto, recuperen el control de sus escuelas, porque finalmente son sus escuelas. Las escuelas no son ni del gobierno ni del magisterio, son de la ciudadanía. Vean, o sea, el planteamiento que yo hago es, lo que estaba planteando es, sean las comunidades académicas, o sea, padres de familia, alumnos y maestros, con las autoridades, así sea pública o privada, y que no sean los sindicatos, que no sean las escuelas que imponen, y que ellos dicen cuándo abren y cuándo cierran. O sea, el daño puede ser para todos, y la verdad es que hay que tomar mayor conciencia y hay que participar. Es muy, muy importante participar y decidir, porque la educación es algo fundamental. Creo que la crisis higiénica puede generar ahora una crisis económica muy profunda, pero la más profunda puede ser la crisis educativa. Mira, aquí hay una persona que nos está siguiendo, dice Yandy Córdoba, por supuesto, esa es su opinión, por supuesto que no es correcto, se refiere a regresar a las escuelas, y no vale la pena arriesgar a los estudiantes. He ahí la prueba con esos estados que han regresado a clases y regresan en semáforo rojo. Se refiere justamente a las consecuencias negativas que han tenido algunos estados con el regreso a clases. Me parece que es algo que tiene muy preocupada a la sociedad. ¿Qué opinas, Silberto Zavala? Mira, a mí me parece que hay una urgencia por parte de las autoridades federales y las estatales de cada estado, por supuesto, de manera respectiva, en mandar un mensaje que diga que en tal estado ya hay escuelas que están abiertas, que están laborando de manera física con sus comunidades y que hay protocolos. Un mensaje de normalidad. Normalidad. Lo cierto es que, mira, en mi opinión, se debería de trabajar más en las escuelas. Yo he tenido la oportunidad, Víctor, Ricardo, quienes hoy nos acompañan, de visitar muchas escuelas
en estos 3-4 estados, meses, perdón, en estos 3-4 meses que han pasado de pandemia. Y hay muchas escuelas abandonadas, muchas escuelas cerradas, pero también hay muchas maestras y maestros que tienen la responsabilidad y que están laborando 1, 2 o hasta 3 días por semana. Y tristemente, son escuelas que no tienen agua y que no tienen insumos para efectos de los protocolos. Entonces yo digo que vale la pena ir apoyando a las comunidades educativas, a las comunidades docentes, pero proveerles de las herramientas y los insumos correspondientes para generar confianza al interior. Claro. Creo que ahí nos está fallando. Ricardo del Muro dice, Gilberto Zavala, hay una prisa. Eso tendría que ver con los tiempos electorales, el anunciar que hay normalidad, que ya vamos a regresar a clases, que pues, todo está bien. Pues es una lectura que se le ha querido dar, ¿no? Pero pues con la negativa de Campeche, creo que se va a retrasar más. Entonces, se estaba pensando de que la intención era abrir clases al día siguiente de la elección en general, porque esto haría que los padres de familia estén más preocupados por prepararle la mochila y el lonche a los hijos que por ir a votar. No me convence mucho esa lógica, es una lógica muy maniquea. Es al revés, ¿no? No, sí decía que las clases en general se iban a abrir el 7 de junio. Y entonces esto iba a hacer que los padres de familia iban a estar preocupados por el regreso a clases en lugar de ir a votar. Esa era la más o menos la narrativa que se ha estado manejando. Yo creo que no. No, pero la narrativa que dicen que está vinculada con la elección tiene que ver con el mensaje que mandan desde el gobierno diciendo ya casi todos estamos vacunados, casi. Este casi deja un bueno, también puede ser, muy amplio y ya casi todos van a ser, puede ser porque también en la televisión, pues todas las noches, la mayoría de los noticieros hemos visto el juego de cifras, ¿no? Y el cuestionar si se van a lograr las metas o no. Y el otro punto, pues que también nos debe llamar la atención, que prácticamente todas las actividades ya están funcionando, están funcionando los centros comerciales, están funcionando los supermercados, están funcionando los restaurantes, y ahí los papás llevan a sus hijos quitados de la pena, no hay mucho problema, y las escuelas siguen cerradas, y finalmente, por más que se diga, es una generación que se está perdiendo, porque por muy eficiente que sea la computadora y todo eso, aparte de que tiene razón pocos alumnos tienen oportunidad de estar en la computadora. Me ha tocado casos en que va uno a determinado lugar, ve uno que la madre está acá en otro problemita, viendo otro tipo de cosas, arreglándose el cabello y demás, y el muchachito lo sientan a un lado con el computador, supuestamente está tomando su clase virtual. Sí, ya están cansados los chicos, ¿eh? La verdad que no es, entonces sí es grave, yo creo que sí es una necesidad, ojalá que, porque sí llama, no, dicen que en otros países, no me consta, pero dicen que en otros países primero abrieron las escuelas y después abrieron los bares, aquí fue al revés. Muy bien, sí, recordemos cómo la desesperación que había al principio no era por ir a la escuela, sino por la cerveza, acuérdense que era... Hay otros valores. Muy bien, pues miren, vamos a agradecerle a las personas que están con nosotros el día de hoy, tenemos un buen público. Teodoro Zavala nos dice buenas noches, Ale Hernández, saludos desde Acala para todos de parte de la maestra Araceli y la familia. Liz Escudero, saludos, muy buenas noches. A Regina Velázquez, muchas gracias por acompañarnos. Manuel Centeno, muchas gracias. Alex Hernández manda felicitaciones al maestro Gilberto Zavala, nada más a ti, maestro, nosotros no. Gracias, Alejandra. Andy Córdoba, que nos manda saludos. Teodoro Zavala dice, considero que la autoridad debe tomar una decisión si se regresa a clases o no y dejar la responsabilidad a los maestros y los padres de familia. Considero que la Secretaría de Educación debe emitir un documento por escrito para regresar a clases. Eso dice Teodoro Zavala. En realidad, pues es un fenómeno complicado, difícil,
Sí hay que darse cuenta, por lo menos interiorizar, que va a ser una crisis terrible en términos educativos, que se va a ver reflejado en los próximos años y que en este momento no es tan sencillo. Y salen a relucir otros temas, como decía Gilbert Zavala, esto de las escuelas sin agua es algo que tenemos viviendo durante muchos años, es decir, no es algo nuevo, no es que ahorita se quedaron sin agua. Y déjenme decirles que en nuestro estado, pues las escuelas están digamos, sin agua, pero en otros estados está aún peor. De verdad, es las condiciones en las que luego los niños, los jóvenes van a las escuelas, es lamentable. Y de verdad, sí, vale la pena que reflexionemos a qué se dedica el recurso público. Yo soy partidario de que se dedique en gran medida a la educación. En fin, tenemos, pues quedan 2 minutos para que cerremos con nuestro comentario. Gilbert Zavala, 1 minuto para cerrar, por favor. Mira, a mí me parece que el tema educativo tiene que ver con asume la responsabilidad. Asumen los padres de familia, que es la narrativa del gobierno federal, cuando dice que nada es obligado, que es padres de familia. Pero luego la autoridad dice que vamos a regresar a clases ya desde el 7 de mayo, luego que el 14, luego que el 24 y así. Muchas escuelas ya están laborando. El asunto es que no es oficial, en tanto que los maestros, como bien apunta Teodoro, es que demandan un documento para que asuman la... Es decir, ¿quién asume la responsabilidad? ¿El director? ¿Los maestros? ¿Los padres de familia? ¿O la autoridad educativa estatal? Y es un problema de responsabilidades. Cuando Ricardo dice, y tiene razón Ricardo, vemos en los supermercados a padres y madres de familia con sus hijos, sí es cierto. ¿Quién asume la responsabilidad si se contagia? Ellos mismos. Pero bueno, sí. es diferente si van a la oficina, si van a las escuelas y si ahí se enferman, ¿el responsable quién es? El Estado, el gobierno. Pero, Chabuela, te hago una pregunta para terminar esta parte, muy rápidamente. Vale. Pero la duda de la Secretaría de Educación Pública, por lo menos en nuestro Estado, la duda o la flaqueza o la debilidad, no tiene que ver con el tema de COVID o de los niños o de los padres, ¿no será que tienen que ver más bien con el tema del sindicato? Sí, claro, sin duda. Yo he comentado a más de 40 con la agencia de coordinadora, hay que trabajar mucho ese tema, pero hay que trabajarlo en serio, no solamente en discurso, cuando se hace crisis. Muy bien. Ricardo del Muro, el tema que decíamos sobre la oportunidad, es decir, el momento electoral, se pretende decir que todo está normal, pero también por el otro lado, las fuerzas que no están de acuerdo, los sindicatos, se niegan, se resisten. Quizá este panorama pasando las elecciones va a ser completamente distinto, ¿no? ¿Qué opinas? Pues yo creo que la famosa coordinadora va a ser el dolor de cabeza de López Obrador y tal vez hasta del próximo gobierno mientras el Estado no tome una acción fuerte contra este grupo, ¿eh? O porque pasan los años y van a seguir. Una cosa muy, muy curiosa es que, por ejemplo, en escuelas privadas se ha logrado establecer acuerdos con los padres de familia y muchas escuelas privadas están regresando a clases. Lo único que se está logrando con esto, y esto es el mensaje para los maestros revolucionarios de la CENTE, es la brecha educativa. Y en todo sentido, en su lenguaje, la brecha entre las clases sociales se está ampliando. ¿Se abre más? Es cierto. Bueno, pues a todos los jóvenes y niños que nos escuchan, que nos están escuchando ahora, pero que pueden, bueno, consultar el programa posteriormente porque queda grabado, pues les deseamos que pasen esta etapa de la manera menos dañina y que realmente tengan la oportunidad de regresar rápido a las escuelas. La escuela es formativa, ojalá tengamos la oportunidad de tener las escuelas lo más rápido posible, pero es cierto lo que dice Gilbert Zavala, son las autoridades las que deben de asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad significa no solamente decir sí se abre, sino además dedicarle recursos para que estén las condiciones adecuadas en las escuelas y que los niños estén protegidos. Y también los padres de familia tenemos que asumir esa responsabilidad para con nuestros hijos. Pues muy buenas noches, Ricardo del Muro. Buenas noches, gusto saludarlos. Muy buenas noches, Gilbert Zavala. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Ricardo. Y buenas noches a quienes hoy nos acompañaron. Hasta mañana. Buenas noches a todos. Nos vemos mañana en un programa más de Ultimátum.
de contextos en Ultimátum. Muy buenas noches. Buenas noches. Contextos.